Buenas y santas, señoras y señores del otro lado, ¿cómo están? Espero que anden bien. Yo acá maravillosamente bien, espectacularmente bien, porque tengo del otro lado a un organizador que por más de 24 años, ya este año sería el 25º año, ojalá que volvamos a las pistas, que es todo lo que queremos. Es organizador de la Glorieta de Belgrano. ¿Quién no conoce ese lugar tan emblemático por el abrazo del tango que queremos todos, obviamente, volver? Pero de momento no se puede, pero bueno, tenemos por lo menos esta tecnología a favor que hace que nos lleguemos, que nos contactemos y que podamos promover, a ver cómo está el vecino, el miembro de esta familia alocada tanguera, y que sepamos cómo están, ¿no? Porque para eso nos estamos comunicando. Así que en esta charla, en esta ocasión, tengo el agrado de charlar con Raúl Marcelo Salas. Raúl Marcelo Salas, vuelvo a repetir, organizador de la Milonga La Glorieta de Belgrano. Y bueno, es un lugar emblemático, ya todos lo sabemos, y bueno, voy a dejar un poquito de hablar, y bueno, va a estar acá brindándonos sus comentarios con un montón de cosas que vamos a preguntar a nuestro querido Raúl Marcelo. Querido, ¿cómo estás? Contame, contanos, qué sé yo, no sé qué preguntarte, pero bueno, va a salir para adelante todo lo que vamos a hablar. ¿Qué tal, Raúl, querido? ¿Cómo va? ¿Cómo estás, Sandro? La verdad, un placer que me hayas convocado a esta entrevista y a charlar un rato y a despuntar nuestro vicio, que es hablar del tango, ¿no? Y bueno, aquí, tranquilo, esperando el maravilloso día en que podamos volver, digamos, a las pistas, ¿no? Como vos decís. Sí, Esto me hace acordar, digamos, a algo que escribió un maestro de la pluma, ¿no? Que decía que la libertad es un sueño eterno, ¿no? Nada más justo para este momento, ¿no? Porque uno sueña con esa libertad que nos permite volver al abrazo, ¿no? Ese abrazo que nos da continente, que nos hermana, y que, bueno, que nos da la posibilidad de realizarnos de alguna manera en lo que es un arte como la danza. Es tan lindo lo que decís, por un lado, porque yo desde que se paró el año pasado, yo todavía no volví a abrazar a nadie para poder bailar, y extraño tanto esa contención que brinda el abrazo del tango. Extraño, pero muchísimo. Que la verdad que la descripción que diste, sí, es ideal para este momento, creo yo, ¿no? Y otra cosita más que voy a arrancar, porque no todos nos conocemos a veces, ¿no?, en este ámbito, ya que el ámbito es chico, pero arrasa mundialmente, como dije en otras charlas, y siempre hago la primera pregunta para la introducción. ¿Cómo vos te presentarías para aquellas personas que no te conocen? Porque somos tantos que generalmente hay muchos grupos dentro del ámbito, ¿no? Pero ¿cómo vos te presentarías para aquellas personas que todavía o te están conociendo a través de esta charla? Mirá que ya somos más de 430 suscriptores en el canal, así que caramba. Vamos todavía, mirá, arrancamos el año pasado, así que contame, ¿cómo vos te presentarías para esas personas? Y yo me presentaría como un fundador de milongas, o sea, creo que básicamente lo que me ha movido siempre es eso. Yo no soy una persona que haya, digamos, si vos analizás un poco mi historia en el tango, digamos, todas las milongas que hice, las hice en lugares donde no existían milongas previamente, ¿sí? Por eso digo que soy un fundador de milongas, porque una cosa es fundar una milonga y otra cosa es ir a un lugar donde las milongas ya existían de antes, ¿no? Acá hay una diferencia bastante importante, ¿no? Porque cualitativamente no es igual el trabajo, no es igual
lo que después se produce, ¿no? Porque los lugares vienen con sus fantasmas, ¿sí? Y bueno, nada, por lo menos siempre pensé en que agregar fantasmas nuevos, no quedarme con los viejos, ¿no? Seguir agregando fantasmas. Entonces, por eso digo, bueno, me gusta más pensarme como un fundador de milongas y no como un organizador, simplemente, que también lo soy, ¿no? Pero bueno, si me dan la libertad de, digamos, autodefinirme, yo lo haría por ese lado. Se me ocurrió una consulta, ¿no? Porque estuve sacando cuentas, 24 años, arrancaste en 1996, 97. Correcto. Entonces, vos, si vieras una foto de ese año, del 96, obviamente vamos a sacar la foto del año pasado, ¿no? Que me imagino. Sí, o puede ser antes del parate. Si tenés esas dos fotos, y abro paréntesis, viste que cuando tenemos fotos. A veces uno ve, después de X tiempo, ve cosas que al principio no lo vio. Lo mismo suele suceder con un libro, ¿no? Cuando volvemos a releer y es como que se actualizan el contenido, ¿no? ¿Vos te imaginás una foto de tu inicio y una foto de la última milonga que hiciste y qué semejanzas? ¿Tendrían esas dos fotos? Bueno, las semejanzas es que indudablemente nadie se va, nadie va a decir cuánto ha cambiado. O sea, sigo siendo el mismo, en principio. Pero yo creo que los cambios, digamos, se dan más en lo interior que en lo que puede mostrar la foto, ¿no? O sea, mis cambios a través de todo este tiempo en la glorieta. Si yo recuerdo las locuras que hacía cuando me inicié en la glorieta y lo comparo con el día de hoy, bueno, me parece que he tenido un desarrollo, me he ido forjando, me he ido formando, justamente por los errores que uno va cometiendo, ¿no? Es decir, que es lo que más nos enseña. Y bueno, y creo que, digamos, poco a poco, si yo tengo que ver una fotografía y otra, digo, bueno, veo que los cambios van por dentro, que están detrás de la foto. De todas maneras, claro, la agilidad y las cosas que tenía en la primera foto obviamente han quedado atrás, ¿no? Inclusive, digamos, aunque sigo siendo el mismo, bueno, el tiempo pasa. Y en la carrocería también se nota. Pero bueno, de todas maneras, son detalles nada más, ¿no? Lo importante es que, digamos, la convicción del primer día me sigue acompañando. Y eso tampoco está en la foto. Qué bueno, qué buen punto de vista, es genial lo que decís, la verdad que es muy lindo. Además aprendo, digamos, estoy aprendiendo de otros puntos de vista, ¿no? De la vida, en fin, que eso también está muy bueno. Te voy a hacer otra consulta que a veces los organizadores tenemos aquella situación de ver cuando una pareja de baile se forma luego una pareja de vida, ¿no? Y vos que tenés 24 años de organizador de milonga, me imagino que te habrá pasado ver una pareja como que de repente se enamora dentro de un tango y después los ves juntos y después toman las clases juntos y siguen juntos y bueno, después ya no hay más nada que preguntar, ¿no? Pero ¿a vos te pasó ser como un padrino de bodas, por decirlo de alguna manera? Sin duda, sin duda. No, no, pero eso, digamos, muchas veces vienen a saludarme. Sí, vienen. Hay gente que lleva 14 años, 17 años de matrimonio. Qué lindo. Hay gente que, digamos, yo me acuerdo siempre de Ula, que Ula venía a tomar las clases y venía a la milonga, todavía viene a la milonga, y con Arnaldo. Y bueno, un día le dije, vos y vos van a trabajar juntos esta tarde.
Bueno, los hice trabajar juntos y bueno, hoy tienen una pareja ya de muchos años de convivencia. También me pasó con otras personas, no quiero dar nombres, ¿no? Pero bueno, con muchas personas pasó. Con el de Gula me arriesgo porque sé que ella no tiene problemas, pero el tema es que yo he visto nacer, conozco chicos de las cuando estaban en la panza de su madre. Mirá. Y hoy, digamos, son, digamos, pibes que están haciendo su vida, que se están desarrollando. No sé, la verdad, yo en ese sentido siento como que la glorieta, digamos, desde el punto de vista social, cumple sus fines, ¿no? Cumple con su labor. Que dentro de todas las cosas que uno se plantea, digamos, y partiendo de que el tango o la milonga es, digamos, un evento netamente social, bueno, que la gente, digamos, se conozca, se acerque, se aproxime, funde familias, bueno, es realmente una cosa extraordinaria de la cual me siento muy orgulloso, ¿no? Me siento muy orgulloso. Después, cómo les va en la vida ya es Claro, cuestión de ellos, ¿no? tal Pero cual. digamos, que la glorieta sea un lugar donde la gente, digamos, ha podido encontrarse con otros y armar un proyecto de vida, por mucho o poco que dure ese proyecto, y bueno, yo creo que es muy importante y bueno, muy orgulloso de eso. Qué bueno, che, sí. Y además de eso, habrás visto todas las etapas de una pareja, ¿no? Pero nos Sí, claro. quedamos con esta que es algo próximo. Sí, pero yo, por ejemplo, si hay una cosa que, digamos, nunca he hecho, es, digamos, hablar de estas cosas, ¿no? Cada uno va ahí y yo, digamos, escucho, veo, callo, ¿no? Y todo queda guardado. Como debe ser, ¿no? Por Sí, otro tal cual. lado. Sí. Entonces, bueno, sí, he visto muchos episodios, muchas cosas. Hay muchas cosas que, bueno, nada, que el hecho de estar ahí, la permanencia, ¿no? Te hacen ver los distintos desarrollos y cosas. En estos 24 años que estuviste al frente de la organización, disculpen, señoras y señores del otro lado, pero ¿viste la evolución del tango dentro de lo social? Es decir, voy a tratar de ser más específico con mi consulta. Si viste una evolución no del baile específicamente, sino de la aceptación de bailar, por ejemplo, entre personas del mismo sexo. ¿Viste una evolución? ¿Viste como que eso fue un poquito menos rígido, por darlo una descripción, ¿no? Sí, yo creo que, digamos, estas cosas yo las vengo viendo desde que me inicié, ¿no? En el tango, digamos, en las prácticas del tango. Pero, claro, más jóvenes, con más libertades, yo creo que, digamos, hoy hay más libertades, hay más aceptación. De hecho, digamos, en la glorieta la gente baila con quien quiere y nada, o sea, está todo bien. O sea, pienso que es, digamos, parte de la evolución de la sociedad en general y el tango está dentro de eso, entonces no puede estar ausente en el tango. Por más que hay mucha gente que se resiste a esto, ¿no? O que por formación no lo puede digerir, no lo puede tamizar, no lo puede comprender. Pero bueno, es comprensible, ¿no? Porque, digamos, los yugos que nos impone el sistema son muy fuertes y no todos los pueden, digamos, saltar. No todos pueden saltar esa valla y entonces hay que también comprenderlo, ¿no? Sí. Porque es difícil. Sí, 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 Es sí. difícil para todos. Sí, comparto muchísimo.
Pero bueno, creo yo que al aprovechar toda tu experiencia te quiero sacar el jugo en todo, en todo lo posible de lo que dure de No, acá. está bien, está perfecto. Me parece que, digamos, hay que tratar de aprovechar en lo que se pueda los espacios de comunicación como los que vos estás generando. Gracias. Entonces me parece bárbaro. Te hago esta consulta, que esta consulta sí o sí es, no sé cómo preguntarla a veces. Así, a boca de jarro, Sí, preguntalo. el tema es que en las redes sociales me parece que las redes sociales manifiestan una descripción de la sociedad, porque no hay un límite, me parece. Y tanto para uno y para el otro, estoy hablando de lo actual, ¿no? De las personas que están más allá, sin respetar, por decirlo de una manera un poco más crucial, esta situación de pandemia, que sí o sí van a bailar igual, el protocolo está, pero todavía no, acá en CABA todavía no está aprobado, el protocolo de Nación. Y hay un cambalache enorme, porque uno lee los comentarios de las personas en las redes sociales y se va a encontrar con todo, obviamente, ¿no? Pero vos, como organizador justamente de un lugar abierto, la misma pregunta fue para los chicos de Techos Azules, que lo pueden ver acá arriba, ¿sí? Que va a aparecer en la descripción. Creo yo que hay un descontrol, no hay una delgada línea roja, nada, yo lo veo como un cambalache y un grado de responsabilidad de cada uno, ¿no? Obviamente que el tango hace bien bailarlo y muchos toman esa frase como un escudo ante algo que, bueno, si un doctor lo escucha, se va a reír o diciendo, no podés bailar tango. Pero bueno, hay gente que se manifiestan de esa manera que hace bien. Yo creo que todo lo que a uno lo apasiona lo hace bien, no exclusivamente el tango. Pero bueno, está perfecto, es la vida de cada uno arriesga su vida, pero acá no es como un mosquito que tengo el dengue y sé que el mosquito lo mato, sino que estoy con un ser humano, es decir, el ser humano me puede contagiar a mí. Entonces, es muy cambalache, por decirlo de una situación, de llegar a esta descripción, ¿no? ¿Cuál es tu opinión, vos como organizador y justamente de la Glorieta, ¿no? Que es un lugar emblemático, es un lugar donde también se realizó algunas milongas en este corto plazo y es todo como confuso, ¿no? ¿Cuál es tu punto de vista, estimado Raúl? Sí, lo definís muy bien, es un cambalache, la Biblia y el calefón. En este caso la Biblia sería cuidarse, y el calefón, el incendio, ¿no? La llama, lo que quema. Pero bueno, yo lo veo, digamos, si lo miro globalmente, ¿no? Hay, digamos, creo que una pequeña porción de la población que, digamos, se traga un discurso, digamos, por ser menos reflexivo. Hay gente que, digamos, por ahí tiene intereses y esos intereses los esconde detrás de esta cosa de la libertad y todo lo demás. No sé, es una etapa complicada que todavía estamos atravesando, que no sabemos cómo la vamos a terminar de dirimir. Tenemos, digamos, un problema serio por delante, ¿sí? Porque justamente esto nos interpela en la vida, en la sociabilidad, cosas para las cuales nosotros no estamos preparados, ¿no? O sea, nosotros somos seres gregarios, necesitamos del otro y justamente el distanciamiento es lo que te pone en contradicción, digamos, con toda tu humanidad, ¿no? Entonces, en estas etapas hay muchas cosas que son contradictorias, ¿no? Considero que, digamos, las personas que, digamos, están haciendo estos llamamientos, ya lo he públicamente puesto
cuál es mi posición, sin condenar a nadie, ¿no? Más que decir que, digamos, cuando uno emplea la palabra irresponsable, es eso, no es otra cosa, no es una condena, no, es simplemente una caracterización de un determinado, de una determinada conducta, ¿sí? O de determinadas conductas. Hay conductas que son irresponsables. Por ejemplo, yo pensaba, porque esto se ha visto también en las redes, de todas maneras, insisto, la gran mayoría de la gente del tango, de la familia del tango, se está cuidando. Es decir, esto es incontrastable. Ahora vamos, lo que ha salido en las redes, por ejemplo, como que algunos llaman milongas clandestinas por el carácter ilegal que tienen, obviamente, otros dicen que son milongas disidentes, yo no sé cuál es la disidencia, ¿sí? En realidad, y ahí está un poco lo que vos también mencionabas, es decir, cómo, digamos, con eufemismos, ¿sí? Se trata de dibujar una realidad distinta a lo que la realidad es, desde el punto de vista objetivo. Entonces, disidente, yo puedo ser un disidente, yo puedo estar en disidencia contigo respecto de la opinión, ¿sí? De una opinión, de una idea, de una determinada política, ¿sí? De un gobierno, de lo que sea, puedo ser disidente, ¿sí? Los jueces, ¿no? Votan en disidencia. ¿Sí? O sea, eso es la disidencia, el no acuerdo. Pero cuando vos esa disidencia la transformás en una conducta que está, digamos, prohibida o limitada, en un espacio que está vedado al uso público, como es el caso de la glorieta, porque la glorieta está vallada, ya ahí dejás de ser un disidente, ya no sos disidente, ya eso te convierte en otra cosa, ¿sí? De todas maneras, digamos, estas cosas, bueno, se están haciendo, pero son minoritarias. Tengo muchísimas anécdotas, converso, digamos, con bastante gente respecto del tema, no con muchas tampoco, ¿no? Pero así con tres o cuatro personas que, digamos, le damos vuelta, ¿no? Al tema, porque me parece que es muy rico para aprender, es muy rico para aprender, para darnos cuenta. Y sobre todo para tener, digamos, por lo menos un discurso con cierta coherencia y con cierta lógica. Porque evidentemente, digamos, uno no puede quedarse, obviamente, no es mi caso, no puede andar insultando a quien piense distinto, ¿sí? Y esto nos pasa un poco en todo, y es lamentable. O sea, yo, hay gente amiga que no pensamos igual, pero seguimos siendo amigos. Y a lo mejor estamos con posiciones totalmente distintas. Pero eso a mí no me hace perder lo que la otra persona tiene de humana, ¿sí? Porque aún, digamos, en la disidencia ideológica detrás está la humanidad de la otra persona, ¿no? Y yo prefiero quedarme con esas cosas, ¿no? Digamos, y si hay, digamos, alguna desavenencia, también hay que saberla negociar, esa desavenencia. Y ahí está, digamos, entra digamos, la aceptación de la diferencia, ¿sí? Tenemos que aceptar la diferencia. Entonces yo puedo aceptar la diferencia de los que opinan, que, digamos, se está contra la libertad, ¿sí? Yo no opino eso. De todas formas, eso no hace que yo me vaya, digamos, a enemistar con la otra persona. Yo en un momento, lo digo acá, porque yo pedí a los que administran redes de que no les dieran lugar a los que están llamando a la movilidad,
Ya no hablo de clandestinidad ni nada, sino todo aquel que llame a la movilidad, por ejemplo, si llaman, digamos, por ejemplo, yo no voy al entierro de Maradona. Yo no voy, y Maradona es un ídolo, ¿sí? Para mí Maradona, ¿no?, fue un grande, no lo cuestiono, no lo cuestiono. No fui al Congreso a acompañar a las chicas por la interrupción del embarazo. Hay muchas cosas que yo no hago porque entiendo que más allá de lo que me pueda autorizar, digamos, un gobierno, es una burocracia que lo que hace es administrar políticamente las cosas, ¿sí? Como todos lo vemos. Y yo creo que como tengo cierto sentido común, a mí el sentido común y el sentido de preservación, no solo individual, sino de la sociedad, ¿sí? Pensando en esa gregariedad que nos sujeta, ¿no? Yo quiero que todos estemos bien. Entonces lo que estoy tratando es de evitar la movilidad. Ya no me importa si es clandestino o no. Yo no voy a los bares. No voy a los bares. Y si voy a buscar una pizza, veo que haya cierta distancia para yo poder entrar al lugar, pedir mi pizza, ¿sí? Claro. Porque soy tan jovato ya que ni delivery hago. No, yo me gusta ir a la pizzería, encargarla, esperarla, ¿viste? Y traérmela. No sé, qué sé yo. Siento que cuando me la traigo lo hago con más cuidado y después la mozzarella no la voy a encontrar esparcida por toda la caja. Pero bueno, son mañas de viejo loco, pero bueno, nada. Entonces, bueno, digamos, me pasa por ahí, por una cuestión de sentido común. A ver, pensá un poco, claro. Pensá un poco en vos y en la gente, en tu semejante. Y yo creo que acá hay mucha, digamos, los que no son solidarios, no son solidarios. Los que no ven esto, bueno, no lo ven, no lo ven. Y por más que uno se lo muestre en fotos, no lo ven. Ahora, ¿qué hay detrás de esa falta de percepción? Ya habría que empezar a estudiar, ¿no? Y son de las cosas que muchas veces uno con ciertas personas habla, ¿sí? Porque, digamos, también hay gente que de repente dice, el trabajo, y en realidad, si bien es parte de su trabajo, no es el todo, porque hay gente que por ahí está ligada con el sindicato, porque es delegado de esto, del otro, y es mentira que no tiene trabajo, o es mentira que no tiene ingreso, pero pone, como vos decías, mucho no nos conocemos, y nos conocemos superficialmente, pero en profundidad somos pocos los que nos conocemos, ¿sí? Entonces, en esa falta, en ese anonimato, ¿sí?, que hay, muchos se agarran de ciertos pasamanos y en realidad son mentiras, ¿viste? Son mentiras. Y bueno, y uno que conoce eso, ¿viste? Entonces, bueno, toma nota, por lo menos toma nota. Y como para ir redondeando la charla, que te agradezco mucho, Raúl, este tiempito, ¿cómo imaginás este regreso, ¿no? El regreso a las pistas, porque yo te digo, te soy sincero, yo creo que cuando abrace a esa mujer que va a bailar conmigo, después yo creo que, no sé, voy a abrazar con unas ganas de bailar seguro, y no sé si hasta me pongo a llorar de la alegría, no sé. O algo, y si faltan damas, voy a bailar con un hombre y va a ser lo mismo, porque voy a tener tantas ganas de bailar. ¿Cómo imaginás el regreso vos? ¿Cómo lo ves? Desde, no como un organizador, sino como un milonguero, ¿cómo lo verías vos con ese espíritu? Mirá, como yo ayer lo comentaba con mi compañera, con Alejandra, que es a la única que puedo abrazar. Saludos. Yo le decía, mirá, yo el día que digamos, las situaciones se calmen, que todo comience a pasar y podamos volver
abrazarnos. Yo creo que si no nos mata el coronavirus, nos pueden llegar a matar las emociones. Y esto que estoy diciendo, es muy cierto, porque vos hablabas de no sabés si vas a llorar. Y yo creo que un poco llorar vamos a llorar todos. Vamos un poco a llorar todos. Esto es algo que lo que nos está pasando nos pega de distintas maneras, ¿no? A todos. Digamos, los que hemos sufrido situaciones, digamos, límites, y hemos estado en situaciones muy comprometidas, yo lo he estado, tenemos una, tal vez esta experiencia nos haya puesto la piel más dura en un sentido, y mucho más permeable en otro. Yo creo que las emociones van a ser muy fuertes y va a estar que hay que prepararse también para eso, ¿no? Hay que prepararse muchas veces para ser padre o madre, ¿no? Porque la emoción, esa emoción, es muy fuerte. Nosotros vamos a atravesar todos nuevamente una emoción muy fuerte cuando nos volvamos a encontrar. Y bueno, y reunirse con todos los colegas, con toda la gente, porque acá no se trata de si es músico, si es organizador, o sea, encontrarnos nuevamente en la milonga, que es lo que nos une, es ese abrazo envolvente, ¿no? De todos con todos, y que es un abrazo gigante. Bueno, va a ser muy emocionante, creo yo. Sí, Creo sí. yo que va a ser muy emocionante. Y Sí. hay muchas cosas que van a quedar, digamos, espero en el olvido, espero que no haya resquemores entre la gente, porque cada uno atraviesa esto como puede. Eso hay que comprenderlo. Y lo digo porque, digamos, si bien uno no se olvida, ¿sí? Porque no hay que olvidar. Pero también hay que saber entender, ¿no? Y de alguna manera volver a dar, ¿no? Como forma de disculpamiento, ¿no? Volver a dar. Yo lo que voy a agregar, esto, señoras y señores, el año pasado surgió este canal por la idea de hacer una charla, de las cuales las charlas hacían bien a un montón de personas que estaban con esta imposibilidad de ir a bailar, ¿no? Que se quedaron con las ganas. Y bueno, así semana a semana íbamos agregando tres, cuatro charlas por semana, hasta que después, bueno, la verdad que las emociones eran muy fuertes y se han largado a llorar acá, Raúl. Pero por las situaciones que describían y además el tango al no tenerla como una herramienta de resguardo emocional, ¿no? Por eso dije este tema de la contención que tiene el abrazo para muchos, ¿no? Y que no la encontramos y bueno, y hoy por hoy, como decís vos, el pellejo se va a hacer más duro. Es una gran prueba de lo que estamos pasando todos, creo yo. Y muchos de los que estamos dentro del ámbito del tango, hay un montón de personas con una trayectoria enorme que siguen apostando por el tango, por la pasión, por el trabajo, por su trayectoria, pero creo yo que por el amor propio que genera el ámbito del tango. Y la verdad, a todos ellos les doy un gran deseo de que esto pase pronto, que creo yo que queremos el reencuentro a la normalidad pronto. Y nada, quería agregar esas palabras porque cada vez que te escuchaba se me pasaban un montón de historias por la cabeza, otras personas que vinieron a nuestra milonga y que ahora lamentablemente no las vamos a ver más, bailarines que el año pasado ya no, ahora no los tenemos. Es un sacudón emocional fuertísimo. Y creo que yo que también acompaño un poco la empatía de las personas que insisten en esto de salir a bailar igual, ¿no? Porque es la necesidad de volver a sentirse vivos, creo yo, ¿no? Y creo que por ahí agarran esa cuestión de querer volver a estar presentes dentro de un ámbito que les daba
le daba para muchos, por la cantidad de personas que hablé por aquí, le daba una manera de vivir, ¿no? Mira, yo, discúlpame la pequeña interrupción, yo, sí, vos sabés que dudo mucho de esta apelación emocional, sí, que hace esta gente que llama a bailar en las plazas, sí, ¿no? Sí, sí, sí. Yo realmente dudo, me parece que esta apelación emocional es, sí, un truco, porque, digamos, dentro de lo que hoy es el tema de la comunicación y todo eso, el tema de la apelación a lo emocional parece que garpa. Y entonces, sí, está siendo usado esto. Sí. Y bueno, porque yo, digamos, con casi 40, 30 y pico de años largos de tango, y con, digamos, la glorieta, 24 años, y habiendo, digamos, conocido tantas historias, tantas personalidades, tanta gente en el tango. Yo escuchaba al Chino Perico, que los otros días salió un post en Facebook, me alegró tanto verlo al Chino bien, y el Chino recomendaba de que nos quedemos guardados, que resistamos. Y estoy hablando de un hombre al cual le debemos tanto, y el cual, digamos, ¿quién puede cuestionar de que la vida del Chino no sea la milonga? El Chino es la milonga, ¿no? Y el Chino decía, guardémonos. Entonces, es decir, si el Chino, siendo que su vida era la milonga, se guarda y recomienda guardarse, cuidarse, ¿qué me puede venir a decir a alguien que hace 3, 4, 5 años descubre el tango, y claro, ese fervor, esa fiebre que nos agarró a todos con el tango al principio, ¿no? Pero, a ver, muchachos, el tango no se va a morir. Por más que nosotros lo querramos matar, el tango no se va a morir. La milonga no se va a morir porque está latente. Entonces, yo no comprendo estas apelaciones ni a la libertad, ni a lo emocional. Hay mucha gente que se las está rebuscando haciendo cosas que no tienen nada que ver con el tango, o sea, con su profesión, con lo que era su modo de vida, ¿no? Y su soporte de vida, y están haciendo cualquier otra cosa, y viven, y se las rebuscan. Así que no me vengan a hablar de eso, que no me vengan a hablar tampoco del tema de los subsidios, porque los subsidios no son para uno. Digamos, yo participé del primero y no participé más de los otros, ¿no? Pero los subsidios es simplemente para bancar el espectáculo que vos vas a poner, no es algo que vos te quedás. Entonces, digamos, los que dicen, los que están subsidiados, los que estamos subsidiados, tenemos un subsidio, pero somos nada más que agentes ejecutores de una porción de dinero que tiene el ministerio y que administra el Ministerio de Cultura. Es decir, somos unidades ejecutivas de algo, por lo cual también tenemos que responder. Sí. Entonces yo, la verdad que todo este tipo de cosas, está bueno que las podamos aclarar, o por lo menos decir acá, digamos, para que a la gente le llegue y en muchos casos se le aclare el panorama, ¿no? Porque la verdad que en este aquelarre que vos decías, en este cambalache, en este aquelarre, bueno, la gente por lo general está muy desinformada, porque cualquiera pone cualquier cosa y, bueno, depende del ánimo de creer o no creer, pero bueno, es así. Entonces, si hay lugares donde se pueden aclarar las cosas de primera mano, entonces, bueno, mucho mejor, ¿entendés? Sí, tal cual. Y es una gran contribución la que haces, ¿no? Con tu canal, con tu emprendimiento, y bueno, te lo quiero agradecer y quiero también mandar un gran saludo a toda la comunidad tanguera, que resiste, que aguanta, que espera, que con un poco de sentido común, ¿sí? Nada más que un poco de sentido común, se da cuenta
de que de esto salimos con el aporte de todos, con la paciencia de todos. O sea, salimos entre todos. Acá no va a haber abanderados de nada, ¿no? Acá simplemente todos vamos a, tenemos la misma lucha, tenemos los mismos problemas y los vamos a tener que resolver entre todos. Entonces, el aporte de cada uno de los que resisten, de los que, digamos, aceptan, digamos, cómo se ha impuesto la realidad, porque esto no es ideológico, ¿no? Es una realidad, un bichito de porquería, ¿no? Microscópico, nos ha puesto en esta situación, ¿eh? Sí. Entonces, celebro y un gran abrazo a toda la comunidad del TAN. Señoras y señores, así estaba pasando Raúl Marcelo Salas. Y ya saben, si necesitan alguna fragancia, Sandrito se lo lleva sin cargo, Fragancias Bio Green. Señoras y señores, estuvieron viendo la publicidad acá mientras estuvimos charlando con Raúl. Y a modo de cierre, estimado, ¿qué le dirías a la familia del tango? Como para dar un final a nuestra charla, que desde ya estoy muy agradecido y muy contento, Raúl. Gracias. Y que como en toda familia tenemos pérdidas, pero también, digamos, tenemos una experiencia ganada y que bueno, que aprovechemos todo lo que en este tiempo se ha logrado en términos de solidaridad, de trabajo. Aparecieron muchos colectivos tangueros, hubo mucha unión. En ese sentido, gente como el MISESO, como la OM, como el Frente de Trabajadores del Tango. Entonces, me parece que esa es una muestra de una cohesión que se ha tenido en esta pandemia y eso también me gustaría resaltarlo en el final, destacarlo y bueno, mandarle un saludo a todas las personas que han trabajado en ello, porque ha sido muy importante para todos. Sí, tal cual. Y bueno, nada, en general para todos, un gran abrazo fraterno, un gran abrazo de tango para todos. Señoras y señores, así terminamos un viernes 29 de enero del 2021. Gracias a Dios, ya no es 2020. Pero bueno, hace un año estábamos milongueando y ahora seguimos charlando por acá, pero ya falta cada vez menos para que ese momento pase. Así que sigamos resguardándonos, sigamos cuidándonos. Y bueno, mientras tanto, los están invitadísimos a que se suscriban a este canal, que ya de a poquito vamos conociendo a más y más integrantes de esta querida comunidad del tango. Y bueno, si estás por alguna parte del mundo, vas a también tener la oportunidad de charlar tus vivencias por aquí, como ha pasado con un montón de otros miembros. Así que, Raúl, muchísimas gracias por este tiempito. No, por favor, te quería decir algo también, no sé si cuándo, digamos, va a surgir esto, pero te quería comentar que, bueno, tengo el honor del día 1 de febrero de ser el padrino de un festival que se va a realizar, que es de todos los movimientos tangueros que se dan en las calles de todas partes del mundo. Va a haber gente de Alemania, de Brasil, de España, Wow. de varias glorietas del mundo, y bueno, y por eso, digamos, también un poco me han elegido como padrino del festival. Así que tenemos festival desde el 1, creo que hasta el 6 o 7 de febrero, en el cual, digamos, se van a ir, nos vamos a ir conociendo con gente que trabaja en la calle, ¿no? Esto está organizado por la gente de Tango en la Rúa de Brasil. Sí. Y bueno, y entonces, bueno, nos vamos a ir conectando todos los movimientos tangueros que se hacen al aire libre y en la calle. Así Bueno. que bueno, nada más un dato como para que la gente que nos está escuchando en este momento lo sepa, y se prenda, busque la info, va a haber un canal de YouTube, en Genial. el cual, digamos, van a poder seguirlo por ahí o por Facebook también. Buenísimo, vamos a hacer lo siguiente, señores y señores, la semana que viene, ya el lunes ya es primero, por lo que estoy viendo acá, el lunes primero, así Sí, que comienza el domingo, porque se hace la apertura, digamos que es una apertura el domingo, o este sea, el domingo domingo, 31.
Este domingo 31 se hace la apertura y después hasta el 6 dura el festival. Bueno, genial. Señoras y señores, están bien, van a ver una charla bastante fresca porque estos datos van, este video con Marcelo va a estar toda la semana que dure el festival, así que genial, entonces va a venir de maravilla ese evento. Bueno, señoras y señores, están invitados a que se suscriban y a que también sean parte de ese evento vía red, ¿sí? Donde tenemos a nuestro padrino Raúl Marcelo ahí representando a nuestra querida Argentina, ¿no es así? Así es, así es, así es. Así que bueno, genial. Señores y señores, suscríbanse y semana a semana una nueva charla, esta vez sí, con diferentes miembros de la comunidad del tango. Hasta la próxima charla y muchísimas gracias, Marcelo. No, por favor, gracias a vos, Sandro, por toda esta tarea. Gracias. Chao, por favor, hasta luego.